Bueno, no veo los comentarios en la computadora. No veo los comentarios en la computadora. Quiero que me digan, por favor, cómo me escuchan. Saludos a todos los que están conectando. Compartan la transmisión. A esta hora quiero que me digan cómo me escuchan porque no estoy con el teléfono y estoy haciendo una prueba. Así que quiero que, por favor, me digan cómo se escucha, si se escucha bien y si estoy bien, pues ahí, ¿verdad? Porque estoy aquí bien, no he ubicado nada ahorita, ¿verdad? No me ha quedado tiempo, pero quiero ver, bueno, yo ya escuché bien, ya escuché bien. Según don Marlon, bendiciones a don Marlon, del programa de Son Mártir también, a nuestro hermano Alberto Williams, saludos, bendiciones, Carol Down, bendiciones, saludos, bendiciones, compartan la transmisión, no miro los comentarios, nada aquí, nada, 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 nada. Déjenme ver. Déjenme ver. Por favor, les quiero pedir a ver si pueden ustedes, si pueden darle like a la transmisión. Saludos a Milton, bendiciones a los hermanos de Miami, a Milton, líder activista allá en Miami. Espero que le dé fuerza a este hombre. Ha soportado, Milton, ¿eh? Ha soportado y sigue firme. Hemos soportado, pues, porque nos ha tocado duro. Mas, sin embargo, aquí estamos. Ahí tenemos a Chepano León. Gracias a Dios, ¿ves? Gracias a Dios. Pero creo que no va a poder comentar hoy porque lo sancionaron. Por eso es que le digo que por favor le den like a la transmisión porque eso nos ayuda a que no nos censuren. Porque el día de ayer tuvimos tres reportes. Tenemos, creo, don Alberto Williams, que está bloqueado también. Tenemos a Wiley Salazar, también lo bloquearon ayer, ¿verdad? Lo estaban reportando los piricuacos, ¿verdad? Y entonces los likes los ayudan para que no las corten la transmisión. Entonces, a Chepano lo puede oír, pero no puede comentar porque lo castigaron también el día de ayer. Aparece que habían algunos sapos también ahí conectados y hoy me llamaron mucho. Muchos hermanos que lo sacaron directamente de la transmisión ya no pudieron entrar, que es don Alberto William. Él está, tampoco no puede compartir, no puede hablar, no puede comentar, ¿verdad? Espero que el castigo sea un poco lento, se mira oscuro, rara la computadora, ¿verdad? Me gusta trabajar mejor en mi teléfono porque mi teléfono se mira mejor, ¿verdad? Entonces, la situación es que estoy viendo los comentarios aparte porque no se ve nada. Déjenme terminar de hacer esta cuestión aquí, ¿verdad? Déjenme tratar de arreglar esto, ¿verdad? Déjenme arreglar esto para que podamos entrar y en lo que vamos a hablar el día de ahora. Ok, déjeme cortar esta cosa está rara. Saludos, buenas noches, hermanos nicaragüenses. Saludos a todos los hermanos que están conectados a esta hora. Gracias a Dios por un día más de vida. Aquí estamos. Estoy viendo los comentarios en otro, no estoy viendo los comentarios en la computadora. No sé por qué no lo puedo ver, ¿verdad? Tengo que configurarla bien porque la estoy estrenando ahorita, pues es otro aparato móvil que tengo. Así que espero en Dios que estén bien los hermanos que estén en diferentes partes del mundo, diferentes partes del mundo.
Así de que es que lo que pasa es que me está pidiendo que pusiera un título, pero no lo puse. No puse el título. Así que quiero saludar a Cipriano Gutiérrez, Lester, saludos a Lester, Yara, Paola, Duarte, saludos, bendiciones, ¿qué se me pasó? Franklin Cajina, mi hermano, Rolando Latino, saludos, Andreita Lanusa, bendiciones, saludos a todos estos hermanos activistas. Es muy importante compartir las transmisiones, recuerden, porque todo lo que nos está pasando, lo que les pasó a los muchachos el día de ayer, saludos a Mari López, bendiciones, y a todos los hermanos que están conectados, por favor, compartan la transmisión antes de entrar en contexto sobre lo que realmente, bueno, hay muchas cosas que hablar. Así que quiero, por favor, que sigamos compartiendo, que le demos like para comenzar a hacer el programa. Bueno, ya comenzamos, diría yo. Así que a Sonia Aguirre, bendiciones, por favor, compártanlo, mándanlo para que la gente entre en la transmisión. Según Facebook, dice que si le dan like, que si le dan me gusta, que si le dan me encanta, pues entonces pues no la disminuye. Recuerden que yo estaba disminuido, no sé qué, hoy me explicaron bien que tenía un bloqueo allí donde no me dejaba pasar, igual le pasó a Milton, le pasaba a todos los activistas, igual le pasa a muchos hermanos. Saludos a Winston, bendiciones, saludos Winston. Orali Vanegas, saludos, bendiciones a todos los hermanos que están en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Tengo que configurar bien este aparato para empezar a trabajar bien, ¿verdad? Así es, hermanos nicaragüenses, que hemos estado anoche, como a eso de las 3 de la mañana, me siguieron llegando informaciones. Hoy tuve también, tuvimos conectado con toda la zona norte, la RAAN, y sí, realmente a esa hora de la noche que mandé un alerta, que me hicieron que lo hiciera a esa hora, pudimos llegar hasta la RAAN, hasta la costa atlántica, eso porque me llamaron, que escucharon bien por allá. Así que eso es muy importante. Ahorita, si algunos hermanos nicaragüenses, saludos a Mario Urbina, mi hermano, bendiciones, Blanca Nubia, saludos a todos los hermanos que están conectados en esta transmisión. Quiero decirle que a todos los hermanos que se habían retirado por una u otra razón de las actividades en las redes sociales, es muy importante que lo sigan haciendo, ¿verdad? Porque el pueblo necesita que nosotros estemos animando al pueblo y también recaudando información, porque todos los medios de comunicación de Nicaragua, mejor dicho, ya están saturados, están bloqueados por el dictador. Más información. Saludos, saludos a Mora, saludos a Mora Antonio, saludos, bendiciones. Según información, el objetivo de la Chamuca, el objetivo de la Chamuca es encarcelar a Rolando Álvarez, supuestamente por estar levantando al pueblo, ¿verdad? Y el mensaje de parte, saludos a Grita Dorada y a todos los hermanos que se están conectando a esta hora. Entonces, quiero decirles a Daniel Ortega, directamente a Daniel y a la dictadura y a todos estos piricuacos que andan ahí diciendo que hay que tener alerta al pueblo de Nicaragua. Eso significa que están nerviosos. El problema es aquí, y le voy a dar un poquito a la música para que nos concentremos. El problema aquí es lo siguiente. Lo que haga la dictadura, lo que haga Daniel Ortega, lo que mande a hacer con los paramilitares y policía, lo que mande a hacer con el ejército, lo que hagan, lo que invente la dictadura, va a ser difícil, escúchense bien, difícil que el pueblo de Nicaragua abandone la lucha en contra de la dictadura. Para que queden claros, claritos como el agua. Podrán encarcelar a uno, a dos, podrán encarcelar a muchos, pero no van a encarcelar
a 6, 7 millones de nicaragüenses, porque los que muchos que están trabajando con la dictadura no están de acuerdo ya. Y lo siento por el señor Daniel Ortega, por el dictador Daniel Ortega. Es difícil. Saludos a Santos Martín, bendiciones. Es muy difícil, señor Daniel Ortega. Y le voy a decir, señor, este hombre, a ver, porque sabemos que ya, aunque no se lo merece, no se lo merece. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión, denle like a la transmisión. Yo quiero que le den like, no porque, porque en las redes sociales hay muchos que dicen denle like, pero es para ganar protagonismo. Yo no. Nosotros no vivimos de los likes ni tampoco de los videos. Nosotros somos interlocutores de la información de la situación política de Nicaragua y del comunismo. Así que eso es lo que realmente nosotros queremos, que no bloqueen las transmisiones, ¿verdad? Porque Daniel Ortega puede pagar cantidades de dinero de lo que está haciendo el narcotráfico, lo está dando Rusia, para que nosotros también lo censuren. Recuerden que nosotros hemos estado también en ataque, hemos tenido ataque nosotros, los activistas en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte, más que todo en Estados Unidos, hemos tenido ataque por agentes de la dictadura que están aparentando que son azules y blancos, pero no son. Son agentes de la dictadura. Es muy importante hacerle saber a Daniel Ortega, y se lo digo con seguridad, a la dictadura, a la Chayo Murillo, a Gustavo Porra, a todos los criminales que están ahí en la chanchera, en la Asamblea Nacional, a todos los grupos, a todos los testaferros, a todo el grupo, toda la gusanera de criminales que está ahí trabajando con Ortega. Quiero en esta transmisión dejarle muy claro, pero exactamente claro, claro, a la dictadura sandinista. Es completamente imposible que le quede claro a Daniel Ortega y a toda la dictadura. Yo sé que están nerviosos. Yo sé que le tienen miedo al pueblo. Nosotros sabemos que le tiene miedo a Daniel Ortega a una explosión social, porque va a ser el último estocada que le vamos a dar a estos hijos de la gran puta. ¿Verdad? Que les quede muy claro. Esta lucha no se va a detener por nada, absolutamente por nada. No hay posibilidad, no hay una manera que Daniel Ortega frene al pueblo de Nicaragua. Y estamos hablando de todo el pueblo. Voy a meter a todo el pueblo. No voy a meter a X, no. Voy a meter a todito el pueblo. ¿Verdad? Que quede claro. Ustedes pueden estar claros, ustedes pueden asediar, ustedes pueden hacer cordones militares, ustedes pueden aparentar que tienen la arma. Es cierto, nosotros eso ya lo sabemos, los nicaragüenses. Compartan esta transmisión. Pero esta lucha, señor dictador, esta lucha no es el Frente Sandinista que la va a detener. Ni Almagro, ni los MRS, que son los mismos piricuacos, ni los grupos políticos, ni los que quieren engañar al pueblo, ni las organizaciones sandinistas que están en Estados Unidos recaudando dinero en nombre de los nicaragüenses para cabildear, para ir a una negociación con el dictador. Ninguno. Absolutamente ningún político, ningún diplomático, absolutamente nadie va a poder detener al pueblo de Nicaragua. Nadie. Absolutamente nadie.
Así que, Daniel Ortega, ustedes bájense de esa nube, señor espiritual. Bájense de esa nube. Que ustedes miran que el pueblo no tiene armas, si no tenemos armas. Eso es cierto. Pero las vamos a tener. Claro que sí. De eso estén completamente seguros. Ha estado difícil. Todo el mundo ha querido sacar a la dictadura nada más de boca. Pero no ha habido realmente un apoyo necesario. No ha habido en lo que el pueblo quiere. Pero eso se está trabajando. Daniel Ortega lo sabe. Daniel Ortega tiene miedo. Y así como mi persona, que soy uno de los que estamos en las redes sociales desde el inicio de esta lucha. Habemos miles y millones de nicaragüenses. Algunos no dan la cara. Yo ya la di. Yo no le tengo miedo al dictador. Porque nosotros los contras nos extirparon el miedo en la guerra. Derramamos sangre. Nosotros no, no, para nosotros el miedo, como decía un comando de la libertad, nuestro hermano Jimmy Rizzo, para nosotros el miedo no existe. Y es cierto que estamos fuera del país. Pero el trabajo que estamos haciendo nosotros es espectacular. Nosotros vamos a trabajar para conseguir. Vamos a aportar económicamente a Nicaragua, que quede claro, para que saquemos a Ortega por la fuerza. No hay otra, no existe otra manera. Y lo he dicho desde un inicio. En algunos momentos dijeron, este más es rudo, este más salió loco de la guerra. No, ni verga. Aquí Daniel Ortega se va a ir a como él entró. A plomo, a vergazo, con paros nacionales, con bloqueos económicos, con helicópteros, con misiles, con lo que sea, con el Comando Sur, con una intervención militar, a como sea, pero el pueblo de Nicaragua va a sacar a Ortega. De eso estemos seguros. En primer lugar, tenemos a Dios. En segundo lugar, Daniel Ortega ha cometido errores garrafales en contra de ellos mismos. A Daniel Ortega, escúchese bien, a Daniel Ortega, los nicaragüenses azules y blancos que se levantaron en 2018, no fueron los que tuvieron la culpa de que el Frente Sandinista pasara de ser un partido político a ser nombrado un grupo terrorista que está confabulado con Rusia y con los países comunistas. Esa es culpa de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Que incluso hasta los exmilitares históricos de los sandinistas, del ejército, odian a Lachayo. Lachayo lo odia a ellos. El problema es cuando estos dictadores y estas personas se convirtieron y empezaron a mirar dinero. Se convirtieron en enemigos de ellos mismos. Por eso es que no hay que confundirse. El MRS no son amigos del pueblo, que quede claro también, porque el MRS es el mismo sandinismo. El MRS le dice a Daniel Ortega el orteguismo. Aquí no existe nada de eso. Aquí es sandinismo en todo el sentido de la palabra. Saludos a mi hermano Harold. Bendiciones. Comando de la libertad. No existe nada de eso. Todos son los mismos criminales. Por eso es que el MRS había hecho un grupo donde estaba Dora María Telles, donde estaba Víctor Hugo Tinoco, y todo esto, que algunos están presos, uno ya murió. Porque estos majes le querían ganar el mandado. O sea, Daniel Ortega se estaba comiendo todo el pastel y no le estaba dando a estos majes. Entonces estos majes, que son piñateros, por cierto, porque aquí hay que hablar con la verdad. Aquí hablemos claro. Aquí quienes los que piñatearon en Nicaragua fueron los MRS, todos esos MRS. Que incluso hay algunos que, como la de Castillo, que viene a trabajar con el Frente. Unos que están en Washington.
adquiriendo cachimbazos de dinero en nombre de los nicaragüenses. Para esa gente, Don Ali Hassan del Talima, Milton Rodríguez y los otros que están realmente como Don Marlon y todo eso, que hablamos de la liberación, el derrocamiento de la dictadura, nosotros somos sus enemigos. Y para mí, el MRS son nuestros enemigos. Saludos, Arito, bendiciones, Emma Cecilia, Comando de la Libertad, Joaquín Sánchez, bendiciones, Marcia Silva, bendiciones, mi hermana Mora, Antonio, saludos. Aquí tenemos que quitarnos la careta, o tenemos que quitarle la careta a estos delincuentes. Porque no vamos a sacrificar tanta gente, incluyendo la iglesia, que está siendo completamente asediada y destruida por estos criminales, para venir a poner al sandinismo. ¿Qué se creen estos criminales? Los MRS, todos estos grupos, como Fido Coalition, en todas estas organizaciones del MRS, son estos más andan sacando cachimbo de dinero y cabildeando para irse a negociación con la dictadura. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer. Dice, uy, de largo. Pues si es que no hay nada en Nicaragua ahorita todavía. Ahorita lo que hay es represión, pero el momento de la liberación de Nicaragua no ha llegado. Así dicen muchos, uy, de largo, pero ellos están también escondidos allá. Dicen que no pueden hablar. Esta gente no hay que ponerle mente. Nosotros los contras sí sabemos lo que es sufrir una guerra, sabemos lo que es recibir granadas de una catiuca, de una araña, de un RPG-7, de un cohete helado, de un MI-24. Nosotros venimos de donde asustan. Aquí la situación de Nicaragua, la peor parte no ha llegado. Porque aquí esta lucha la tiene que agarrar en primer lugar gente de extrema derecha, gente con experiencia. A lo mejor muchos ex militares sandinistas pueden estar pues ahí volándole verga a Ortega. Gente de la contra nicaragüense, gente con experiencia, gente intelectual preparada, va a estar ahí. Porque no podemos dejar que esto prosiga en manos de irresponsables, de gente que se pone a llorar solo porque escuchan un balazo. No, esta es guerra. Lo que se aproxima para Nicaragua es guerra, es vergueo. Y miles de nicaragüenses, tenemos que estar desde aquí, porque tenemos que estar ayudando económicamente a nuestros hermanos. Y si nos tocara ir ahí, ojalá que consiguiéramos los recursos, pues vamos, pues. Vuelvo y repito, a los contras no, para los contras no existe el miedo. Ya el miedo ya lo desangramos ya. Muchos somos lisiados de guerra. Muchos tenemos uno, dos, tres balazos. Nos criamos en la guerra. Volamos verga. Me acuerdo cuando el Dante 88. Me tocó que estar desde que empezó el vergueo del Dante 88, donde estaban tirando las cueteras del Rosario, el Cerro Rosario Murla. Cayeron los MI-24, las catiucas que las estaban tirando desde todas las colinas del Rosario, Guapinol y todo eso. Y nos estaban cayendo, y más las tropas del Rufo Marín que estaban entrando por donde estaba yo. Y toditos volábamos volando verga. Ahí toditos volamos verga. Ahí fue, en ese ataque fue donde salí herido yo. Y murieron muchos comandos, pues. Y murieron muchos del servicio militar, del Rufo Marín, por donde entraron ellos, por donde estábamos nosotros. Lo del Rufo Marín fue tendalada, además es que murieron ahí. Chavalos jovencitos que solo los agarraban, los pelaban, medio los entrenaban y los tiraba Ortega a morir. Entonces, y a muchos, como a estos politiqueros MRS sinvergüenza que andan aquí
buscando dinero en nombre de los nicaragüenses y diciendo que quieren a dinero y haciendo ONG para quitar dinero y buscar dinero y cabildear más bien para ir a negociaciones con el criminal. ¿Y quién les ha dicho que el pueblo de Nicaragua quiere negociación? Si aquí lo que Nicaragua quiere es la liberación del pueblo de Nicaragua. Aquí los nicaragüenses quieren justicia y quieren un cambio. Es más, la lucha de ahora no debe ser ideológica. Aquí lo que debemos de hacer es que todo el pueblo se una para sacar a estos dictadores, arrestarlos o eliminarlos de una vez. Porque ya es demasiado. Todo eso de la chanchera no puede quedar nadie vivo. Ninguno. Ninguno, definitivamente. Y no porque esté pensando en una manera satánica, que esos más tienen que estar eliminados. Tienen que estar eliminados. Ya muchos han matado a los hermanos nicaragüenses. Le truncaron las carreras universitarias a los jóvenes nicaragüenses, a la jovencita. Esa gente está traumada. Por favor, denme like a esta transmisión. Y es muy importante, y eso se lo digo porque estoy liderando parte de un grupo de comandos de la libertad que algunos están en esta transmisión. Y vamos a tener momentos que tenemos que volar verga, de una u otra manera. Porque aquí no existe todavía una guerrilla en Nicaragua armada, no hay. No hay. No hay una guerrilla armada. No debemos de mentirle al pueblo. No mintámosle al pueblo que no existe una guerrilla. Porque si existiera una guerrilla armada, Daniel Ortega a lo mejor estuviera paniqueado. ¿Ah? O no estuviera haciendo lo que está haciendo con las iglesias católicas y todo lo que está haciendo y todo lo que han ido haciendo desde 2018. Aquí la situación de Nicaragua no la pueden manejar sandinistas. La próxima liderazgo de nuestro país tiene que liderarlo gente limpia, que no vengan de las lacras sandinistas, que vienen como los MRS. Si ya estuvieron y no pudieron hacer nada en 30 años, estos hijos de puta, ¿cómo van a venir a decir que ahora son los salvadores de Nicaragua y que van a defender a la patria? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me entienden? ¿Cómo van a decir que uy, que ellos son? ¿Ah? Da hasta asco escuchar que los MRS, y ahí me van a disculpar, pues no tengo nadie en contra de ellos, pero estos más andan recibiendo plata, tienen ONG inscritas y todos los sandinistas, y están aquí en Estados Unidos sacando un cachimbo de dinero, mientras los hermanos nicaragüenses que están allá en Atagalpa, en Cébaco, en todo el territorio nacional, necesitando para los fierros, pues, porque aquí no vamos a hablar otra mierda que es la verdad. Porque si aquí los nicaragüenses, escúchese bien, si los nicaragüenses tuvieran como defenderse, yo les aseguro que estos hijos de puta no estuvieran haciendo lo que están haciendo con el pueblo. Pues, gracias por darle like a la transmisión. ¿Entiende? Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser serios en la situación. Esto no puede continuar a como empezó. Sí, no lo puedo bloquear este pericuaco. Esto no puede continuar a como comenzó. Gracias, Milton, por darle like. Démenle un chorro de like a esta transmisión para que no la elimine, para que no me la corte. Denle con todo like y como sea ahorita para que se mantenga. Porque esto es lo que no les gusta oír. Esto es lo que al sandinismo de Daniel Ortega no le gusta. Por eso está metiendo preso a los padres, a nuestro obispo Rolando Álvarez. Y que no toque al obispo, este hijo de puta, que no los vaya a tocar ni que les vaya a hacer nada porque se les va a armar más del diablo. Porque el pueblo de Nicaragua, se lo digo, mucho ha aguantado, pero les aseguro que si tocan estos hijos de puta, a estos hermanos, a estos obispos, y los tocan y les hacen algo, que se preparen estos hijos de puta, porque se les va a armar la del diablo. Y que recuerden que ya empezaron, y que el pueblo va a cobrar todo lo que están haciendo con nuestros hermanos, con los obispos, con los secuestrados políticos. ¿Ah? Aquí esta mierda, que es porque no se ha llegado el momento.
el momento, pero yo sé que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a permitir. Y no es porque nosotros pensemos en andar matando. No, aquí el hijo de puta que se mete a matar a nuestros hermanos nicaragüenses, azules y blancos, que ha matado a jóvenes indefensos, a niños, a campesinos, a comerciantes. Este puta ha matado a medio mundo. ¿Ah? Indefenso, dándosela que es el Todopoderoso. Quiero decirte, Ortega, que has hecho todo lo que has hecho porque el pueblo ha estado desarmado. Pero te recuerdo que solo nada más que nos den una, tan solo un poquito de oportunidad para conseguir recursos y esta mierda se va a prender. Claro que sí. De que se prende, se prende. Y yo sé que así como yo, casi todos los nicaragüenses estamos de la misma manera. Porque hay un cachimbo de miles de nicaragüenses que hablan conmigo y me dicen, mira, don Ari, consigan ustedes. Y ustedes lo saben, aquí ya no hay, esto ya no es un secreto. Esto no es un secreto, aquí ya nadie tiene miedo. Aquí nadie le tiene miedo a Daniel Ortega, que ponga a los policías, que ponga a los paramilitares. Nosotros los nicaragüenses y los que están allá en el terreno, los que están en el terreno ya no le tienen miedo a estos más. Porque yo les aseguro que el día que los nicaragüenses consigan cómo defenderse, que se agarren estos hijos de puta, que se agarren porque les va a llover. Y yo por eso les agradezco que ustedes compartan mis transmisiones. Porque esta es la verdad. Porque esto es lo que le duele a este hijo de puta. Porque esto es lo que les duele. Que ellos por eso están censurando la radio de la iglesia católica. Por eso han censurado todas las emisoras de todos los hermanos nicaragüenses. Por eso han censurado el mundo y Raimundo. Por eso eliminaron los medios independientes. Y por eso es que hoy nosotros estamos aquí. El problema de que a Daniel Ortega se le ha hecho muy difícil esta situación. Porque ahora no es lo mismo que en los 80, papá. Ahora estamos regados en todo el mundo. Ahora Daniel Ortega no sabe por dónde le va a llegar el putazo. ¿Ah? Y recuerden que tenemos que presionar en primer lugar para que Nicaragua, ya es momento de que los Estados Unidos hagan una intervención militar, este hijo de puta. ¿Ah? Ya es tiempo de que le aplique la ley de Noriega también. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Y no es posible que Estados Unidos o el BESI le siga dando dinero. Son cómplices. Si Estados Unidos, si el Banco Mundial le sigue dando dinero a estos hijos de puta criminales, son criminales también. Son parte del grupo criminal que está matando a los nicaragüenses, que está censurando las iglesias en nuestro país. Entonces, ese es el problema, señor Ortega, que ustedes son una mierda y no tienen la capacidad ya de poder controlar a los nicaragüenses opositores, azul y blanco, porque hoy no estamos solo en Nicaragua, hoy estamos en cualquier parte del mundo y cualquier situación, cualquier cosa que pase, aunque no nos llevemos bien a veces entre nosotros, pero yo les aseguro que en el momento del vergueo, todito vamos a estar juntos, todito vamos a estar unidos, se los aseguro. Porque todos tenemos el mismo objetivo. Y el que no esté de acuerdo con nosotros, el que no esté de acuerdo en volarle ver que estos hijos de puta, entonces es que no es de lo nuestro. No queremos, para que quede claro, y nosotros empecemos a poner una muralla. No más MRS en nuestro país. Todas las estructuras del MRS de estos hijos de puta tienen que ser eliminadas y tienen que ir a la cárcel también. La lista es grande de todos los que están haciendo supuestamente política, hablando con Almagro, hablando semejantes estupideces, ¿ah? Diciendo que representan a Nicaragua si son los mismos sandinistas. Aprovechen, hijos de puta, porque el momento que se active esta mierda en Nicaragua, ustedes están muertos también. Ustedes no van a poder conseguir un peso más en los Estados Unidos para vivir de saco y corbata, los putas bien lindos aquí diciendo, ah, yo represento, soy de esta organización, váyanse a la verga, ustedes no representan a nada, porque aquí nosotros debemos ser, como lo he dicho yo, humildes,
Seamos humildes, seamos coherentes. No andemos en esta lucha por buscar dinero, que esa mierda es lo que ha arruinado esta mierda. Un poco de hijo de puta mal acostumbrado que han venido porque tuvieron con Ortega ya, no, pues yo fui diputado, yo fui alcalde, yo fui este, fuiste hijo de puta, fuiste, ya no son ni mierda, fuiste, estuviste con Ortega, venís de trabajar con Ortega, piñateaste con Ortega, no puedes ser representante del pueblo de Nicaragua. Un hijo de puta que estuvo devengando un salario con Ortega y que andaba allá en la jailupa, allá fresco como la lechuga, y el pueblo comiendo mierda, pues. Aquí hablemos claro. Aquí hablemos claro. Ya ahorita, esta semana, ya va a estar mi estudio con todo el huevo. Y vamos a hablar claro, vamos a poner la mierda en su lugar. Aquí nos tenemos que sacrificar todo. ¿Verdad? Porque como uno dice, bueno, vos estás fuera, si estoy fuera, maje. Pero yo te aseguro que yo estoy afuera, pero estoy listo para aportar, para que le volemos verga a estos huevos. Yo se los he dicho una y mil veces. El día que todos estemos aventando plata para ir ayudando de nuestro bolsillo, no necesitamos que ningún hueputa nos dé ni verga. Para que ningún hueputa nos maneje. Nosotros podemos. Se los decía de un inicio, desde que comenzó esta mierda. Todo un millón de nicaragüenses a un puto dólar es un millón de dólares, man. Un millón de nicaragüenses a 20 miserables dólares. Se los decía desde un inicio y no me entendían. Algunos de puta creían que yo estaba pidiendo dinero. No tengo necesidad de pedir dinero. Yo trabajo. Yo tengo mi trabajo. Y no es de hoy. No es de hoy que tengo mi trabajo. Y yo también voy a aportar. Y no voy a aportar un peso. Yo quiero aportar más. Un peso es muy poquito para mí. Yo quiero aportar más, pero quiero que todos lo hagamos juntos, que todos trabajemos iguales, porque en Nicaragua no podemos mandar, vuelvo y repito, a luchar a un hermano nicaragüense con las manos vacías. No, mejor ahí esté, se resguarde su vida, porque nosotros no podemos estar azuzando a nadie a una guerra si nosotros no estamos haciendo la parte de nosotros. Tenemos que nosotros hacer, ok, vas a luchar más, como Tomás, ahí te va, ahí les va, organícense. Háganlo, allá, háganlo, digan, bueno, aquí está, papá, necesitamos esto, cada quien, y acabamos con esta mierda. Si esto no está del otro mundo, el problema es que nosotros los que estamos en Estados Unidos, no vale verga, y va a ver en Miami unos grandes bacanales ahorita, todos esos que han llegado, ahí andan, o sea, vienen, a lo mejor, pues los entiendo, vienen desorientados, ellos vienen de un mundo, del bajo mundo, y venir a este país, que es un país, por cierto, de trabajo. Aquí tenés que venir a llegar a trabajar. Y si nosotros queremos colaborar con nuestra lucha, pongámonos a trabajar, maje. ¿Ah? Ponerle que cada maje dé $100 un día de trabajo, pues que dé. Y somos un cachimbo, ¿cuánta plata no es organizado toda, man? Si es que aquí Daniel Ortega no es que sea no es que sea el más uy, el temible, si nosotros no le volamos verga cuando estaba un ejército completamente convencional en aquel mente, no se amparon los rusos y los cubanos y los sacamos y les damos en el hocico y les acabamos los batallones, les poníamos emboscada. Entonces, ¿cuál es el problema si nosotros pelear sabemos y tenemos experiencia? El problema es que por eso es que no hay que dejar que estos comunistas, saludos a Emelín Reyes, saludos mi niña, bendiciones. El problema es que ya a estas alturas, a 4 años, y si seguimos así, vamos a seguir a 5 años. A 4 años ya no es posible que nosotros ni sigamos escuchando politiqueros, OEA, ONU, que se vayan a la verga. Y yo les aseguro que cuando nosotros nos tomemos el país, porque eso va a pasar tarde o temprano, eso va a pasar y oremos por eso. Eso va a pasar. Yo les aseguro, papacitos, que el día que nosotros nos conocemos, esta gente va a tener plata. Está bueno, verga. ¿Ah? Pero mientras nosotros no hagamos las acciones aquí, no podemos decirle a nadie, anda, pues, hace esto. ¿Sí? ¿Cómo va a hacer la pobre gente sin plata allá? ¿Ah? ¿Cómo vamos a mandar a alguien desarmado allá? ¿Mm? Es una locura. ¿Ah? ¿Me entienden? Hagamos acciones, ahorita es rápido, ¿eh? Ahí viene, mi niño no se me queda, este iba a ser igual que el Papa, encachimbado.
Entonces, es muy importante que tomemos esto en serio. Número uno. Es que nosotros somos gente de una sola línea. Nosotros no andamos con Dios ni con y con el diablo al mismo tiempo. O somos de derecha o somos de izquierda, pero no puede ser de las dos partes. No puede ser tibio. No, en ningún momento. Eso no va con nosotros. Eso no puede suceder. Así que mi llamado, vuelvo y repito, al pueblo de Nicaragua es unirnos para conseguir los recursos. Háganlo de ustedes a como lo puedan hacer. No estoy pidiendo para aclarar, ¿verdad? Para aclarar la situación. No estoy pidiendo. Ahí está el hombre, mire. Ahí está. Las dos áreas tienen que trabajar juntas, tanto los que vamos a estar trabajando para mandar el money money, como los que van, ahí me disculpan que el niño no se me despega, como los que van a estar ahí en el terreno. Daniel Ortega, no le tengan miedo, usen estrategia, resguárdense por ahora, no vayan a caer en la provocación, manténganse ahí y cuando estemos listos les vamos a volar verga hasta por las narices, se los aseguro. Así que agradezco a todos ustedes por la pequeña transmisión este sábado. Seguimos adelante, seguimos firmes por estos niños, por los niños que tenemos. Es que nosotros tenemos que continuar en esta lucha hasta el final. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Es que la están censurando. Así que mis niñas, mis niños, mis hermanos nicaragüenses, sigamos adelante hasta el final, hasta vencer, hasta lograr el objetivo. Seamos por hermandad, por solidaridad, por amor a Dios. Que Dios me lo bendiga y que pasen buenas noches. Y estamos en contacto. Y por cierto, hermanos nicaragüenses que quieran, escúchense bien, hermanos nicaragüenses que quieran contactarse conmigo, contáctense. Porque eso sí, quiero que estén claros. Que yo sí estoy dispuesto a ayudar a mi pueblo, a Nicaragua, para que vuelen verga, pues. Lo único que nos queda. Aquí no queda de otra. Aquí no hay otra. No escuchen politiqueros. No escuchen mafiosos. No escuchen sinvergüenza. Escuchen la verdad. Seguimos transmitiendo. Y así como anoche lo vamos a hacer hoy. Estamos pendientes de todo lo que está pasando en Nicaragua. Seguiremos monitoreando hasta lograr nuestro objetivo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir hablando con más hermanos nicaragüenses que encuentran alrededor del mundo para ver de qué manera vamos a salir adelante en esta situación. Que Dios me lo bendiga, que pasen buenas noches y un feliz fin de semana.